En posición. Justo a tiempo. Viene un tornado. Bueno, evacuad. Estoy en ello. César, informa. Recibido. Voy tras el tornado. El cazatormentas va genial. Voy de camino a Nueva Voz. Nos vemos. ¿Has oído? ¡Rico! ¡Los de la mano negra! ¡Rico! ¿Cómo? Mira, intentan asegurar los cañones. ¡Mierda! Si no los destruimos, desviarán el tornado y nos joderán el plan. Sigue hasta la ciudad. Yo me encargo de los cañones. Voy a por los cañones de viento. Mira, si los Mano Negra están aquí. Sí, saben lo que nos traemos entre manos. Avisa a nuestras tropas. Hemos venido a luchar. ¡Gente! ¡Tenemos a la Mano Negra encima! ¡Dadles candela! Un cañón de viento. ¿Y si? Primero cárgate las cámaras de combustión de los laterales. Vamos allá. Destruye el ventilador de entrada trasero y el cañón de viento quedará inutilizado. Mierda. Uno
menos. Todos los cañones de esta parte. Falta uno en la otra parte del desfiladero. Voy para allá. Estoy en ello. Tenemos que conseguir que el tornado atraviese la mina. ¡Deprisa! Gracias, César. El último cañón. Todos los cañones están inutilizados. Confirmo que el tornado está entrando por el paso. Espérame en el paso, César. Voy de camino. Recibido. ¡Qué bien! Veamos de lo que es capaz este cacharro. Sí, gracias. Mantente lo más cerca posible del tornado. Tengo que obtener las lecturas necesarias. Vamos allá. ¿Eso es un casete? Sí, he hecho una mezcla de canciones. Ponla. Rico, mira, la mano negra está...
¡Sácalos! ¡El tornado ha cambiado de dirección! ¡Mierda! ¡Mira! La mano negra está redirigiéndolo. Intentan impedir que llegue a la ciudad. César, coge el cazatormentas y sal de ahí. Voy a enderezar el tornado. ¿Qué vas a qué? Rico, al aeropuerto Nueva Voz. Te informo por el camino. Entendido. En zona de guerra. ¡Rico! ¡Tengo problemas! ¿Qué pasa, César? He intentado saltarme un control de carretera de la mano negra y, bueno, me han rodeado. El cazatormentas aguanta de momento, pero... Voy para allá. Thank you.
Sí, eres un profesional. Agárrate fuerte, yo me encargo. Me vale. Ha sido alucinante. Sí, se te da bien que te disparen. Ve a la posición elevada. Sí, sí. Estoy deseando ver ese ovni de cerca. Mira, César casi está en posición. Vale, yo también. Sube a un terreno más elevado. Va a empezar el espectáculo. ¡Nos ha caído! Muy bien, preparaos. Cañones, disparad. Ahora. ¡Cañones en marcha! ¡Funciona! Buen trabajo, gente. Bien hecho. Los cañones de viento. ¡Son demasiados! Aguantad ahí. Yo me encargo. No todo el mundo tiene un traje aéreo, ¿vale?
vamos allá. ¡Mira! ¡Eso! ¡Mira! ¡Ya estoy encima! ¿Y ahora qué hago? Busca un panel de acceso. Debería estar en el centro del núcleo. No me lo puedo creer. Venid todos a ver esto. Nadie me creía, pero ahora tengo pruebas. Pruebas de que los reptilianos se han infiltrado en las altas esferas del gobierno, de que Óscar Espinosa proviene del sistema Alpha Draconis, de que ningún humano ha podido crear... ¿Eso es un USB? ¿Eso es un USB? ¿Qué nave alienígena tiene un puerto USB? Lo siento, César. Lo hicimos los humanos. Pero... Espinosa no es uno de tus aliens. Reptilianos. Pero este ovni ha matado a cientos de personas. Y lo acabas de revelar. Has destapado una conspiración auténtica. Chicos, esto no os va a gustar. ¿Qué es eso? El núcleo del tornado no era el único que era móvil. Se trata de un prototipo, pero están construyendo otro mucho más avanzado en Illapa. ¿Y podrías usar este para destruir el nodo? Sí. El virus está listo, solo hay que enviarlo. ¿A qué esperamos? ¿Puedo hacerlo yo, chicos? Ya está listo. Pulsa intro. Chupaos esta, cabrones, no alienígenas. ¡Allá vamos!
esos espías asquerosos. Gracias, Rico. Esos espías asquerosos. Gracias, Rico. Picos enormes de energía en las instalaciones del proyecto IAPA. No es buena señal. Nuestro hombre lagarto habrá vuelto a la nave nodriza. ¿Qué? ¿Es broma? Una poco oportuna. Quizá esté tramando algo de verdad. Un lanzamiento podría explicar ese gran pico de energía. Los datos recuperados del núcleo del tornado. Espinosa estaba desarrollando otra arma móvil más avanzada. ¿Y si no está en construcción? ¿Y si se completó? Fue siempre su objetivo, combinar la tecnología de los tres sitios. Un arma que crea cualquier tipo de tormenta, donde sea. Es la forma final de IAPA. Sea lo que sea, deberíamos pararlo antes de que lo lancen. Antes tenemos que encargarnos del núcleo de ventiscas que protege el proyecto IAPA. ¿Y cómo lo hacemos? Lanza, ve al tren. Llevarás el cazatormentas de la estación a la base del proyecto IAPA. Sí. César, tú y yo lo dirigiremos al corazón de la ventisca. Buscarás el núcleo de ventiscas con el equipo. Cuando lo encuentres, me lo cargaré. ¿Yo conduzco? No. Vale. Después de inutilizarlo, atacamos. Sargento, dirige las fuerzas terrestres. A por la torre. Cuenta conmigo, Rico. Sheldon.
¿Sabrías pilotar un helicóptero? Por supuesto. Pues pilotarás el de control. Si el Donner está de vuelta. Lleva a Mira a un punto de observación. Mira, guía al ejército. Cuando invadamos la torre hay que frustrar el lanzamiento. Que el núcleo final no abandone la montaña. No será fácil. ¿Un paseo en helicóptero? Será divertido. El proyecto IAPA acaba hoy. ¿Qué pasa con Espinosa? Espinosa es mío. Conllevará un daño colateral inaceptable para nuestras tropas. Y ojalá tuviera otra opción. Pero tengo una muchedumbre armada en mi puerta. La montaña resistirá. ¡Tú has perdido todas las demás instalaciones! La gente de Solís se ha rebelado por primera vez en 500 años. El ejército del caos de Rodríguez controla casi toda la isla. El proyecto IYAPA era la culminación del legado Espinosa. Una tecnología con la que recuperar la fortuna familiar. Solo importa el núcleo de tormentas. Dalo todo. O voy a verme obligado a hacerlo por las malas. Sargento, pasa lista. ¡Gente, informad! El helicóptero de mando está listo. Te cubrimos las espaldas, chaval. Soy César, cazatormentas en posición. Soy Lanza, el punzanieves apunta hacia IYAPA. Tened cuidado, se trata de la última oportunidad de Espinosa. No se rendirá sin recurrir a la fuerza, ni nosotros tampoco. ¡No va a lanzar ese núcleo! Mis lecturas indican que el núcleo de ventiscas de IYAPA ha llegado al voltaje máximo. Unidades aéreas, esperad hasta que Rico controle la tormenta. ¡Llegando a la estación IYAPA! Preparen armas, gente. Tío, ¿por qué frenas? Han cortado la energía de las vías. Estoy atascado. No por mucho tiempo. Sheldon, ven. Estoy aquí. ¡Vamos a hacerles sufrir! Rico, aquí hay dos interruptores. Yo me encargo. Suerte, Rico. César. En posición, Rico. Vamos. ¿Pero qué? Asientos con calefacción. ¡Ah, qué mola! No sabemos lo que le queda a Espinosa para lanzar el núcleo.
eléctricos enormes en las instalaciones, Rico. Tenemos la bobina iónica. Céntrate en encontrar el núcleo de ventiscas. ¡Aún estamos muy lejos! ¡Tormenta mala! ¡No me lo puedo creer! ¡Nunca había visto nada igual! Ya ves. Es imposible que esto lo haya construido el ser humano. No tiene gracia. ¡Llegamos a la base! ¿Has encontrado el núcleo? Está dentro, tras esas puertas. Hay que encontrar la forma de entrar. Yo me encargo. ¿Y si? Cuesta mucho encontrar señales eléctricas con esta tormenta. Te mando lo que puedo. Con eso me basta. Generador. ¿Se han abierto las puertas? Eso parece. Y recibo una lectura del núcleo. ¡Entra! Estoy dentro. Vale. Tú sigue los pasillos. El núcleo de la ventisca está bien enterrado en la montaña. No se puede continuar. No queda otra opción, Rico. El ascensor está en la siguiente habitación. Estoy dentro. Vale, tú sigue los pasillos. Al final del todo verás un ascensor. El núcleo de la ventisca está bien encerrado en la montaña. Incluso en la zona de operaciones. Recibido, intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. No se puede continuar. Queda otra opción, Rico. El ascensor está en la siguiente habitación. Tienes que encontrar la forma de llegar a él. No hay puerta sin manilla, César. Ah, sí. ¿Será esta consola? Desactivando la cerradura izquierda. De la derecha está abierta.
César, estoy en el ascensor. Voy para abajo. ¡Vaya! ¿Qué pasa? Estás a punto de ver lo que hay entre bambalinas. Me encantaría estar ahí también. Vete, César. Me puedo encargar solo. Mira, he encontrado el núcleo de ventiscas. Bien, antes de meter el virus, tendrás que desactivar los 4 estabilizadores del blindaje del núcleo. Vale. Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. No deja de presionar, pero no llegaremos a tiempo para detener el lanzamiento. Si desconecto la corriente del núcleo, ¿se detendrá el lanzamiento? Merece la pena intentarlo. ¡A por ellos, Rico! Hemos perdido contacto con el enemigo. Vamos a reagruparnos. ¡Adiós! Mira, ¿qué es lo que estoy buscando? Hay turbinas ahí dentro que transmiten energía desde la superestructura hasta el núcleo. Encuéntralas y destrózalas. ¡Está atrapado! ¡Matadlo! ¡Matadlo! Atrapado, dicen. Menos.
más. En la siguiente planta, Rico, queda una turbina. Ese núcleo de tormentas no se va a ir a ninguna parte. Vamos a visitar a Óscar Espinosa. Espinosa, dame todo lo que tengas, hijo de perra. Rico Rodríguez, ¿has pedido cita para verme? ¿No lo había más grande? Un momento, veré qué puedo encontrar. Esta parece divertida. Enteras.
¿Usted no se rinde nunca, señor Rodríguez? Vamos a averiguarlo. ¿Verdad? Tranquilo, aún me quedan matones de sobra. ¡Oh! Vale, bien. ¡Oh! ¿Aún no te resulta inútil? Podría estar así todo el día. Señor Rodríguez. Oh, un momento. Tengo que enviar esto ahora mismo. Bien. Ahora tienes toda mi atención. Siento no estar allí en persona. Tengo una reunión muy importante con tus amigos de la agencia. Con la que conspiraste para matar a mi padre. Una pena. La brillante labor de tu padre fue la base en la que se cimentó el proyecto Iyapa. Y gracias a ti, y al avance de tus tropas, mis científicos recibieron el impulso que necesitaban. Rico Rodríguez, siempre ayudando a la agencia, a sabiendas o no. ¿Me vas a extender un cheque? Oye, tengo que entregar esto en un minuto, así que debo despedirme. Voy a encontrarte. No. No lo harás. Todo y todos en esa montaña van a ser destruidos por la ira del dios del trueno. Cuando muráis, le daré el núcleo de tormentas a la agencia y ajustaremos cuentas. Tienen muchas ganas de recibir por fin su nuevo juguetito. Tu juguete no va a ninguna parte. Oh. El núcleo se cargó unos minutos antes de que cortaras la corriente. Lo están lanzando. Saluda a tu padre de mi parte, Rico. Aterriza. ¡Rico! ¡Lo ha lanzado! Matará a todos en la montaña. Estoy conectando al controlador. ¡Deprisa! No hay acceso. ¿Cuál es tu plan, Rodríguez? ¿Cuál es tu plan, Rodríguez? ¿Gabriela? Acepto sugerencias. Espera. Funciona. Desactivé el cortafuegos. No sacrificaré a mis soldados por el orgullo de ese hombre. ¿Puedes parar la tormenta? Solo Espinosa puede. Dale a Rodríguez los mandos y que lo dirija hacia el mar. Tengo una idea mejor. Te dije que te encontraría. Rodríguez, tu tenacidad es admirable. ¿Te dijo mi padre el lema de la familia Rodríguez? No, nunca hablamos de eso. No putees al escorpión o te clavará el aguijón. Espera. ¡Espera, lleguemos a un acuerdo!
Comprenderás por qué creía que eran aliens. Era un platillo volante, ¿no? Tendrías que haber visto lo que no acabamos. ¿Qué? Ah, cuenta, cuenta. Y si ven aquí, tienes que probar esto. Ya, soy vegetariana. Pero es una barbacoa americana. No, hijo, no es una barbacoa americana. Esto es una parrilla. La auténtica barbacoa es la del centro de Texas. Como yo. ¿No putees al escorpión? Algo que dijo Espinosa. Mi padre y yo siempre hemos sido peones de un juego. A sabiendas o no. ¿Crees que es verdad? Lo era. Quizá no en Solís. Seguro que no en Solís. Destruir el proyecto Illapa le habrá costado billones a la agencia. Todo tiene que ver con la agencia. Pues sí. Destruyámosla. Vamos a destruir la agencia. Hostia puta. Bien. Me apunto. Y yo, Rico. Todos. Con un ejército. No es mal comienzo. Vamos, se lo diremos por la mañana. Hoy han pasado muchas cosas en el país últimamente. Diría que...